parceros, me voy para los New Yorkes. ¿Qué me le disgustó, carachitas? Usted me va a cobrar por trabajar, ingeniero. O pago EPS, ARP, pensión, cesantía, o pago la piecita y como. ¿O silbo o canto? Sí, porque necesito que me pague los 6 meses de alquiler que me estás debiendo, ¿vale? No, 6 meses no. 7, más la luz y el agua. Aquí cada día es más difícil conseguir camello. Mi emprendimiento es este turrón. Y yo estuve hablando con mi prima, la Carmelita, y me dijo... Aquí hay trabajo, papi. Aquí lo que sobra es plata. Mire, le voy a decir una cosa, pero cuidadito me vas a piar. A mí me trama el resto el Armando. ¿Se imagina usted armando chuzo con Armando? Sí. Que eso allá mínimo le van a pedir que la visa y el inglés. I am the Russo. Russo. I am visit friend and work. Pero, y a ver, ¿y usted cómo va a hacer para irse para allá? Nuestro local coyote, o sea, tu guía, va a pasarte por la noche by truck a Estados Unidos. Todo 100% legal. Lástima, capitalismo puro, mala vibra. Yo no le he preguntado, ¿se vino aquí de vacaciones o qué? A trabajar. A romperla. Pero eso solo aplican los políticos que vienen aquí a hacer pendejadas, pero para nosotros esa joda sí no es. Pero es que usted sabe que yo estoy desesperada. Yo me tengo que ir para allá a decirle al Carachitas que yo lo amo. Usted con ese porte de elegancia, eso aquí hay es gringos así por montón que lo harían. ¿Sí? Usted baila muy bonito. Un parcero en Nueva York. 18 de agosto, solo en cine. ¿Qué tiene la vieja que no tenga yo? De pronto las tres es... ¡Culo! No, casa, carro y ciudadanía. No sea mal pensada.